¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips and Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Boston Celtics y Indiana Pacers. Los Boston Celtics están a punto de barrer a los Indiana Pacers en el juego 4 de las finales de la Conferencia Este en el Gainbridge Fieldhouse. Después de una emocionante victoria por 114-111 en el juego 3, los Celtics lideran la serie 3-0 y están a una victoria de su segunda aparición en las finales de la NBA en 3 años. Los Pacers, que han mostrado una notable resistencia durante los playoffs, ahora enfrentan la monumental tarea de superar un déficit de 0-3, una remontada que ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado. Los Celtics han ganado 6 juegos consecutivos de playoffs y están invictos en la carretera esta postemporada. Boston, con el mejor récord en la temporada regular, ha mantenido su dominio, promediando 111.8 puntos con un 48.3% de aciertos en tiros de campo. Son mortales desde la línea de 3 puntos con un 37.2% y sólidos desde la línea de tiros libres con un 79.8%. Defensivamente permiten solo 101.2 puntos por juego, manteniendo a los oponentes en un 46.7% en tiros de campo y solo un 33.8% desde más allá del arco. Jason Tatum lidera con 26 puntos y 10.2 rebotes por juego, mientras que Jaylen Brown le sigue con 24.7 puntos. Los tiros oportunos de Al Horford y las actuaciones decisivas de Jrue Holiday han sido cruciales. Los Pacers han sido inconsistentes, perdiendo 6 de sus últimos 10 juegos, pero tienen un fuerte récord en casa en los playoffs de 6-1. Indiana promedia 114.6 puntos con un 51% de aciertos, liderados por Pascal Siakam y Tyrese Haliburton. Siakam aporta 21.8 puntos y 7.4 rebotes, mientras que Haliburton suma 18.7 puntos y 4.8 rebotes. Tiran un 37.4% desde la línea de 3 y un 74.6% desde la línea de tiros libres. Defensivamente permiten 113.3 puntos por juego con los oponentes acertando el 47.2%. Su defensa, clasificada en el puesto 27 de la liga, sigue siendo una debilidad significativa. En el juego 3, la resistencia de Boston brilló al borrar un déficit de 18 puntos para asegurar la victoria. Jason Tatum tuvo un juego estelar con 36 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, mientras que los 7 triples de Al Horford fueron cruciales. La defensa de Boston se endureció en la segunda mitad, limitando a los Pacers a solo 5 de 22 desde la línea de 3 puntos. La capacidad de los Celtics para forzar pérdidas de balón y bloquear tiros también fue clave, con Derrick White contribuyendo con 4 bloqueos. La derrota de los Pacers en el juego 3 fue desalentadora, habiendo liderado la mayor parte del juego. El novato Andrew Nembhard brilló con 32 puntos, su récord personal, pero Indiana falló en el último cuarto. TJ McConnell agregó 23 puntos desde el banquillo, mientras que Pascal Siakam y Miles Turner anotaron 22 puntos cada uno. Sin embargo, su pobre tiro de 3 puntos, 5 de 22, y su incapacidad para cerrar el juego fueron su perdición. Las lesiones podrían ser un factor significativo en el juego 4. Los Celtics podrían estar sin Jrue Holiday y Luke Kornet, mientras que Kristaps Porzingis está fuera. Para los Pacers, el estado de Tyrese Haliburton es incierto, lo que podría afectar gravemente sus posibilidades. Benedict Mathurin sigue fuera por la temporada. Analizando las actuaciones recientes en el Gainbridge Fieldhouse, los Celtics han ganado 7 juegos consecutivos de playoffs contra los Pacers. Los Pacers tienen un fuerte récord en casa, pero luchan para cerrar los juegos contra Boston. En los últimos 5 juegos en Indianapolis, los Celtics han demostrado una superioridad defensiva y una eficiencia ofensiva. La capacidad de Boston para hacer jugadas críticas en momentos decisivos, combinada con sus ajustes defensivos, les da una ventaja. Históricamente, los Pacers han tenido dificultades para contener a los tiradores de 3 puntos de los Celtics y lidiar con sus esquemas defensivos. El ataque equilibrado y la profundidad de Boston los hacen un oponente formidable, incluso con posibles lesiones. La dependencia de los Pacers en la creación de juego de Haliburton y la anotación de Siakam significa que necesitarán actuaciones casi perfectas de sus estrellas y jugadores de rol para extender la serie. Por otro lado, Jason Tatum y Jaylen Brown parecen llegar al aro a voluntad. Los Pacers carecen del personal defensivo para prevenir consistentemente las penetraciones y rotaciones.
Los Celtics generaron un 77% de intentos en la zona y desde tres, comparado con el 54% de los Pacers, una receta para el desastre en el baloncesto moderno. Boston promedia 124.3 puntos por juego en esta serie, sin siquiera tirar excepcionalmente bien desde tres. Este es un enfrentamiento terrible para la defensa de los Pacers, y mientras los Celtics eviten estancarse en jugadas aisladas, deberían continuar dominando ofensivamente. El juego 3 fue una derrota desmoralizadora para los Pacers, que no fallaban en la primera mitad, pero aún así desperdiciaron una ventaja de 15 puntos. Es difícil imaginar que tiren mucho mejor de lo que lo hicieron en el juego 3, y aunque lo hicieran, los Celtics los están superando demasiado eficazmente, especialmente con Haliburton fuera. Boston tuvo un 49% de intentos de 3 puntos, comparado con el 21% de Indiana. Los Celtics tiraron solo un 37% desde 3, mientras que los Pacers estuvieron incluso peor con un 20%. La alta eficiencia de los Pacers en tiros de 2 no pudo compensar su pobre tiro de 3 puntos. Ofensivamente, los Pacers tomaron el 46% de sus tiros desde media distancia y solo el 32% en la zona. Los Celtics, a pesar de un esfuerzo defensivo mediocre durante la mayor parte del juego, han demostrado que pueden vencer a este equipo sin jugar a plena capacidad. La ofensiva de Indiana necesita más tiros de 3 y más intentos en la zona, pero esto es improbable sin Haliburton. Considerando la forma actual de los Celtics, sus ajustes defensivos y las dificultades de los Pacers para cerrar juegos, Boston es el favorito para ganar y cubrir el margen. La profundidad de los Celtics, su tiro de 3 puntos y sus capacidades defensivas probablemente abrumarán a los Pacers, especialmente si Haliburton está limitado o ausente. En conclusión, los Boston Celtics están preparados para barrer a los Indiana Pacers en el juego 4. Sus superiores ajustes defensivos, las actuaciones decisivas de jugadores clave y el éxito histórico contra los Pacers en el Gainbridge Fieldhouse indican una alta probabilidad de una victoria de Boston. Espera que los Celtics cubran el margen de 7.5 puntos y avancen a las finales de la NBA. Mi apuesta es por los Boston Celtics para ganar y cubrir el margen.